te olvidaré. Yo te llevo grabado en la palma de mi mano. Tus muros, que quiere decir tu vida. Todo lo que es tuyo está siempre ante mí. Hermanos, que todo lo que es tu vida y mi vida está siempre ante Dios. Esa es la misericordia de Dios. Ese es un aspecto potentísimo de su misericordia, que no nos abandona, que no nos olvida, que no nos deja tirados en el camino, que no está viendo el mundo. Este mundo no hay nada que hacer con él, que se las arregle. No, hermano, si hubiera dicho eso hace mucho tiempo que no estuviéramos en circulación. Estamos en existencia con todas las amenazas de la historia de este último siglo y medio. Porque la mano misericordiosa de Dios sostiene la historia y el mundo. Y entre más la pidamos, más la dará. Porque Él nunca nos abandona. Pero nosotros esa palabra nos consuela, ¿verdad? Y nos da gozo. Pero también el año de la misericordia requiere que yo le diga a mis hermanos: yo no te olvido. Tu vida también está ante mí, no ante mi pantalla de televisión, ante mí. También tus dolores son los míos, también tus alegrías son las mías. Y eso nos lo dice San Pablo. Sufran con los que sufren y lloren, perdón, y rían con los que ríen. A veces nosotros lloramos por los que ríen. Al revés, ¿verdad? Y nos reímos por los que lloran. Eso hace el pecado. Acuérdense, el pecado tergiversa el fluir de la fuente del amor. En Dios no hay lugar para la indiferencia. Dios no puede ser indiferente. Por eso cuando dicen, Caris, bueno, no, viene una película, ya vieron, God is not dead number two. Pero cuando el mundo dice, Dios está muerto, Dios no existe, lo que están diciendo, ¿dónde está Dios? Eso es lo que está detrás, ¿dónde está Dios? No lo vemos. Y a nosotros nos corresponde decir, está en mí, mira, porque yo estoy contigo. Porque yo estoy a tu lado, porque yo cuando me necesitas ahí estoy. Porque en tu dolor yo lo abrazo como mío. Porque tu alegría yo me regocijo como si fuera la mía. Ahí está Dios, y el mundo que no puede ver a Dios necesita verlo ¿a dónde? En nosotros. En nosotros. Había un pastor protestante como de los 80 que dijo una frase que a mí siempre me encantó. El único evangelio que muchos leerán eres tú. Y es verdad. La única misericordia que la gente va a entender es la que nosotros le demos. La única protección de Dios que la gente va a entender hasta que nosotros le dejemos saber que fue Dios quien nos envió. Porque nosotros no vamos en nuestro nombre. Vamos como misioneros de la misericordia de Dios. ¿Qué podemos hacer ante la crisis de la indiferencia? Hermanos, primero y ante todo, orar para que el Espíritu Santo nos revele dónde está mi indiferencia, cómo la manifiesto. Ay, los pobres de no sé dónde. ¿Estamos orando por ellos? Si no podemos ir a ese no sé dónde, por lo menos alcancémoslo. Viajemos a ellos con la oración. Tenemos un serio problema, hermano. Todo es noticia. Y ahora más rápida, porque como los teléfonos tienen internet, todo lo sabemos en un segundo, pero ¿para qué lo sabemos? O sea, tenemos más acceso a la curiosidad. Todo lo queremos saber, pero ¿para qué? Y esto es el segundo punto importante. Si yo sé,
tengo algo que hacer. Porque en la ley moral, falta de conocimiento no te exentúa total de la culpa, pero te la reduce bastante. Te descuenta el precio. Pero sabiendo, hermana, sabiendo para qué. ¿Cuántas veces me ha tocado estar en situaciones de dolor? Y hay personas acompañando y que están indagando los detalles de lo que pasó. Y yo estoy viendo aquello. ¿Y cómo fue el accidente? ¿Y quién iba manejando? ¿Y estaba tomado? ¿Y con quién chocó? Preguntando eso incluso a la familia. Y yo estoy escuchando aquello, además de ejercitar una virtud inmensa que se la suplico al Señor cuando veo esas cosas que se llama paciencia. Me dan ganas de zarandear a estas personas y decirle, ¿para qué quieres saber? Porque eso se llama curiosidad, hermano. Porque ir a consolar se trata del otro, no se trata nada de mí. ¿Para qué quiero saber detalles si no voy a gastar mi vida en estar al lado de esa persona? Y eso lo veo, y generalmente los lugares que, a los que me toca ir son de gente cristiana. Cuéntanos qué pasó. En vez de escuchar, queremos que nos digan. En vez de escuchar al que sufre, queremos preguntarle por qué sufre, cómo sufre y qué pasó. Hermanos, eso es un pecado que hay que renunciar. Porque eso es una muestra clarísima de la indiferencia, de la curiosidad que también es pecado. Lo único que importa es acompañar al que sufre. No saber los detalles de su sufrimiento si no los revelan ellos mismos. Dios es misericordioso. ¿Cuánto tiempo me queda? Dios es misericordioso y quiere que el mundo entero, que esta humanidad llagada, que está tirada en el camino, porque nos han agarrado un montón de ladrones. Llevamos golpeado por una serie de ladrones. Bueno, hasta donde yo puedo penetrar, 150 años. La humanidad de hoy es la consecuencia de golpes y golpes. Hedonismo, secularismo, marxismo, ateísmo, nihilismo, todos los ismos. Porque hasta colmo tenemos también sismos, ¿verdad? Pero todos los tenemos. Humanos, espirituales, naturales, que esa es otra cosa. La indiferencia hacia la creación. Hermano, cuando alguien me dice, no podemos ser indiferentes a la creación, le digo, empecemos por no ser indiferentes a los hombres y van a ver cómo vamos, no vamos a ser indiferentes ante todo lo creado. Pero ¿quiénes somos los que le hacemos daños a la creación? Somos nosotros. La creación no se destruye a sí misma. La creación la destruimos nosotros. Ahora les voy a dar un pequeño tip para por lo menos dejar de ser indiferentes con la creación. Pequeñísimo, porque si hacemos eso, algo hemos hecho. Cada vez que te sirvas un vaso de agua. Hermanos, estamos hacia una escasez de agua mundial grandísima. Lo dicen las noticias, pero lo dicen muy decorado porque no quieren que dejemos de comprarla, ¿verdad? Estamos en escasez de agua. Cada vez que te sirvas un vaso, sírvate la cantidad que vas a tomar. No te sirvas el vaso y dejes la mitad, porque esa mitad de agua, hay 8 millones de niños que mueren de sed a diario. Entonces, conciencia de que eso que yo no me tomo, alguien nunca lo ve. Pero aparte de eso, es agua que desperdicio. So, yo les recomiendo que no la desperdicien, no la tiren a la tubería. Si les sobró, échensela a las plantas.
pequeñas maneras de cooperar, de no ser indiferentes a la creación. A principio de año el Señor me despertó. Creo que tiene que ser una campaña. Se lo compartí a las hermanas, ya en unos lugares han empezado a hacer esa campaña. Me desperté así con esta frase: leftovers are left for others. Está bonito el nombre para una campaña, pero es más importante lo que significa, ¿no? Todo lo que te sobra es alguien que no lo tiene. Y el Señor te permitió que te sobre para que alguien más coma. Entonces tengamos esa conciencia, te sobraron dos tostoncitos con unos frijolitos y un poquito de arroz. Hay homeless por todas las calles, hermana. Cuando pases, pásaselo dando. Pero no caigamos en la cultura del descarte que dice el Papa Francisco, que es fruto de la cultura de la indiferencia. No me importa si sobra, a votar. Hermanos, ¿cómo vamos a votar comida? Hay que saber lo que es hambre. Por eso también el ayuno es bueno, ¿eh? Porque el ayuno, además de todos los beneficios espirituales y la potencia intercesora que tiene, también es bueno sentir un poquito de hambre para que entendamos lo que es, lo que sienten otros de forma permanente. No podemos ser indiferentes. Nos estamos autodestruyendo por falta de misericordia. Porque un rostro de la misericordia es que Dios no es indiferente a nosotros, que Dios se preocupa por nosotros, que Dios no nos ve como noticias. O sea, no llega San Miguel Arcángel: Dios, estos son un desastre, acaba con ellos. Ya, San Miguel, acuérdense que en el tercer secreto de Fátima tenía la espada, pero que echaba chispa. ¿Ah? Así lo vio San Lucía, echando chispa a la espada. Dice que estaba furioso, porque nosotros mismos decimos: estoy que echo chispa. Estamos bravos. Así es que si la espada estaba echando chispa, San Miguel estaba listo a bajar su espada. ¿Y quién fue la que se puso en medio? La Virgen. La Virgen se puso en medio y miró al rostro de su hijo. ¿Cuándo fue ese secreto? ¿En qué año sucedió esta visión que se revela en el año 2000? 1917, estamos hacia el centenario caminando, ¿verdad? Por eso es importante ir al retiro de Fátima. Vamos hacia allá y estamos en el centenario del ángel, cuando él dijo: los dos corazones tienen... ¿Qué están haciendo?, dijo a estos niños. ¿Qué están haciendo? Sálganse de su indiferencia. ¿Qué están haciendo? Oren, respondan al mensaje de la Virgen, porque los corazones de Jesús y María tienen designios de misericordia. Esto fue en 1917. Si ustedes leen el diario de Santa Faustina, unos años después, Jesús dice: dile a la humanidad entera que se acerque a mi misericordia. O sea, que la Virgen se revela, ella interviniendo entre la justicia y la misericordia, redirigiendo el momento histórico para que no fuera un momento de justicia, sino un momento de misericordia. Y miró a su hijo y simplemente unos años después Jesús le dice a Santa Faustina: dile a la humanidad que venga a mi misericordia, que es su última tabla de salvación. Dile que les doy un tiempo de misericordia antes que venga como rey de justicia. Pero hermanos, la justicia, o sea, el juicio de Dios, ¿en qué se va a basar? ¿A dónde está eso escrito? En el Evangelio. No se va a basar que si una estrella te cae por encima. Bueno, si cayó, cayó. Hay gente que no le cayó una estrella, que le cayó un choque y murió. El juicio se va a basar, dijo Jesús mismo,
¿Le diste de tomar a tu hermano sediento? ¿Le diste de comer a tu hermano hambriento? ¿Fuiste a visitar al enfermo? ¿Consolaste al que sufre? ¿Vestiste al que no tiene vestido? O sea, el juicio se basa en los actos de misericordia. En realidad, lo que nosotros estudiamos en el catecismo, las obras de misericordia espirituales y corporales, se basan de este pasaje. Porque todo en la iglesia se basa en las escrituras y en la tradición. Entonces, ser misioneros de misericordia, para hacerlo, hermanos, tenemos algo que renunciar. Y es a la indiferencia de nuestro corazón. ¿Cómo vamos a ser misioneros de misericordia si yo no estoy pendiente de la necesidad del otro? Imposible. ¿Cómo voy a ver yo cuál es la llaga que está cerca de mí por la que tengo que pasar y echar aceite? ¿Cómo voy a yo a poder responder al sufrimiento de la humanidad hoy si todo lo que pienso es en mí? Y por eso es que para que triunfe la cultura de la misericordia, para construir la cultura de la misericordia, que es la cultura de la paz y de la solidaridad, tenemos que empezar por vencer la cultura de la indiferencia. Que Dios les bendiga. Entonces salgan a buscar nombres de enfermos que tal vez nunca podrían llegar a Lourdes, pero que van a llegar a través de nosotros. Y aquí en la canastita, pero durante estos meses, antes que nos vayamos a Fátima y a Lourdes, muchos nombres. Vamos a llevar a las piscinas a los que no pueden ir. Si Dios quiere, los que me van a ayudar el día 30, nos vemos en Catedral. Y luego el día 6... en nuestra próxima reunión también en Catedral, pasando la Puerta Santa. Gracias. Gracias a usted. Los que de peregrinación, que tengan que cancelar peregrinación y hablar de peregrinación, aquí estoy.